Bienvenidos a Mantener la Promesa, Orientación de la Promesa de SPCC de este otoño de 2021. Vamos a compartir con ustedes sobre la promesa de SPCC para hablar de los requisitos que son mandatorios y también para hablar de cómo se puede conectar con servicios estudiantiles en el colegio y también para conocer un poco más el equipo de la promesa de SPCC. Y a continuación tenemos una descripción de la promesa de SPCC, unos datos que podemos celebrar. Por ejemplo, somos un proyecto de la fundación de la de Santa Barbara City College y hemos financiado con fondos privados. Entonces, no viene de becas estatales y podemos ayudar a estudiantes a lo máximo. En actualidad, hemos apoyado a estudiantes locales desde 2016, siendo 5 años, y continuamos a apoyar a estudiantes con estos fondos. Más de 5,000 estudiantes hemos financiado a partir de hoy. Entonces, estamos celebrando 5 años y hemos ayudado más de 5,000 estudiantes. Y nuestra meta es de ayudar a lo más a estudiantes posibles en nuestra comunidad. A continuación, queremos compartir con ustedes quién es este equipo que está ayudando a los estudiantes de Santa Barbara City College, la Universidad Comunitaria de Santa Bárbara. Nuestra pasante de la promesa de SPCC, Gandhi, por favor, ¿puedes compartir con nuestra audiencia un poco de ti, cómo ayudas a los estudiantes y a lo mejor unos datos personales y tu experiencia como estudiante en SPCC? Gracias, Sergio. Mi nombre es Gandhi. Soy estudiante en el Colegio de Santa Bárbara. Crecí en Santa Bárbara. Tengo mi certificado de asistente médico. ¿Cómo ayudo a los estudiantes? Son respondiendo sus preguntas generales, todo sobre lo del Club de la Promesa que estamos empezando, y alertas de fechas de límites, que son de los requisitos que tienen los estudiantes que completar para ser participantes en la promesa. Los datos personales sobre mí: soy mamá de 3 niñas, entrenamos boxeo en familia, como está la foto ahí, y conozco la mayor parte del alfabeto en lenguaje de señas americano. Y mi experiencia ser estudiante en el Colegio de Santa Bárbara ha sido muy buena. Aparte de que tomé un largo tiempo en regresar, entré con, como todos, con dudas y miedo, pero el colegio está aquí para ayudarnos, y la promesa más que nada es un programa que yo hubiera querido tener cuando yo salí de la high school, pero me siento muy afortunada de ser parte de este equipo y de ayudar a los estudiantes. Gracias. Gracias por compartir, Gandhi. Y ahora vamos con Wendy. Por favor, puedes compartir con nuestra audiencia a nuestra asistente de la promesa de SPCC. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy Aguilera y yo soy la asistente para la promesa en el Colegio de Santa Bárbara. Y yo tengo un asociados por parte del colegio, y también para mi trabajo que yo hago para la promesa, yo les puedo ayudar a los estudiantes en cómo se pueden, cómo saber mantener su elegibilidad con los requisitos que les pedimos que cumplan cada semestre. Y también yo les puedo ayudar si tienen preguntas sobre su estatus en la promesa, si creen que fueron removidos y cómo pueden apelar para que Sergio procese la apelación y ayudarles para que se vuelvan a poner en un buen estado. Y unos datos personales de mí es que yo también soy mamá, también tengo una niña, también fui estudiante del Colegio de Santa Bárbara y
A mí me encanta bailar, me encanta cantar y siento que eso es muy importante que los estudiantes sepan que también tienen que tomar su tiempo para que se cuiden, tanto su salud mental y su salud emocional, para que sean buenos estudiantes y que se mantengan con éxito en el Colegio de Santa Bárbara. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Wendy, y gracias, Gandhi, también a las dos por compartir con nuestra audiencia y nuestros estudiantes de Santa Barbara City College sobre tus metas de educación y cómo uno puede llegar con la ayuda que está ofrecida en el colegio. También yo quisiera compartir como director de la promesa de SPCC. Yo crecí en Oxnard, California, entonces yo soy de ahí. Yo completé mi asociado de inglés en el colegio de Oxnard. Luego fui a estudiar la misma materia en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y después estudié liderazgo en educación superiores en la Universidad de Sacramento del Estado. ¿Cómo puedo ayudar a los estudiantes de la promesa de SPCC? Puedo ayudarles con revisar su elegibilidad, a responder a sus preguntas complejas. También, si tienen problemas de financiamiento con el departamento de la librería o con los cajeros de Santa Bárbara. Tengo unos datos personales que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, si ven la foto de mi mascota, tengo un perro labrador retriever de chocolate. Aunque no se vea de chocolate con esta foto, también me gusta salir y en la foto con gorro ven que estoy en Utah. Me gusta ese estado aquí en Estados Unidos porque tienen unos paisajes muy bonitos, como ven ahí cuando neva en el cañón de Bryce. También soy anfitrión de Poder Podcast, viene siendo como un radio. Y soy también hermano de la fraternidad Phi Iota Alpha. Y ven en esa foto con mi pareja, muy felices. Y como estudiante también he pasado por muchas cosas similares que uno puede pasar en el colegio comunitario aquí en Santa Bárbara, donde uno a lo mejor no sabe dónde pertenece o no sabe cómo va a pagar por unos biles. Pero lo bueno que tenemos la promesa para que no tengan los estudiantes locales que preocuparse por cómo voy a pagar mis biles de la escuela. Entonces, es bueno que podemos ayudarles con eso. Y en mi trayectoria de educación, yo tuve la oportunidad de completar a lo menos mi maestría. Y entonces, estoy muy feliz y puedo compartir con cualquier estudiante más detalles sobre mi trayectoria y nomás quiero poner esa oportunidad en el público. Ahora vamos a tener a Wendy para compartir sobre los recursos en la Universidad Comunitaria aquí en Santa Bárbara que están disponibles para estudiantes. Por favor, Wendy. Muchas gracias. Así como pueden ver en la pantalla, tenemos recursos disponibles para los estudiantes en el Colegio de Santa Bárbara y algunos de ellos son que tenemos un centro de necesidades básicas y lo que tiene disponible ese centro o una de las cosas que tiene disponible es un almacén de comida y los estudiantes pueden asistir, pueden dar su número estudiantil. Y entre clases pueden pasar y agarrar lo que es como un snack o algo, o también pueden llevarse como comida a sus casas. También tenemos lo que es el Centro para la Equidad y la Justicia Social. Este centro hace su mejor esfuerzo para crear una familia y una comunidad en el centro que incluye a todo estudiante. Y también ellos hacen eventos y hacen talleres que incluyen como diferentes culturas y diferentes, tienen a veces gente que viene y da como pláticas y también durante la semana cuando los estudiantes están en exámenes finales, también tienen eventos para que los estudiantes se desestresen. Entonces ellos también son un muy buen recurso para las necesidades de los estudiantes en el colegio.
Y también tenemos la biblioteca y ellos también ofrecen talleres que ayudan a los estudiantes para saber cómo escribir, cómo hacer sus ensayos y las tareas que les dejan los profesores. Y también ellos les pueden ayudar a buscar libros o buscar otros recursos que también puedan necesitar. Gracias, Sergio. Y también tenemos lo que es un como centro o recursos para el bienestar de los estudiantes en el Colegio de Santa Bárbara. Y uno es el Centro de Bienestar. Algunos estudiantes tal vez no sepan que cuando ellos pagan su cuota estudiantil, que es parte también de la promesa que cubrimos nosotros para ellos, ellos también tienen acceso a por lo menos hasta como 6 sesiones de terapia en el colegio. Y también tenemos disponible lo que es el gimnasio, que también está ahí para asistir a los estudiantes, ya sean sus metas relacionadas con su mantenimiento como físico. Y también puede ser una gran ayuda para el desestrés de los estudiantes también. Gracias. Sí, gracias Wendy por explicar de los servicios. Y también tenemos servicios nosotros como equipo de la promesa de SPCC. Y la forma que nosotros podemos ayudarles a los estudiantes es conectarlos con los servicios estudiantiles. Viene siendo consejería, la ayuda financiera y todos los programas que habló Wendy. Ayudamos a estudiantes para informarles sobre su elegibilidad. Entonces, revisamos su elegibilidad cada semestre y podemos mandarles comunicaciones cada semestre en correo electrónico, llamadas personales y otras formas que podemos conectar con los estudiantes. Y tenemos afortunadamente muchos métodos de comunicarnos con ustedes para que puedan saber y advertirles de todos los requisitos y plazos de elegibilidad. También nosotros nos dedicamos a solucionar problemas de financiamiento con el cajero o librería de Santa Bárbara, City College. Por ejemplo, si estudiantes necesitan más fondos para sus libros requeridos en el colegio para un semestre, por ejemplo, ese semestre otoño del 2021, podemos colaborar con la señora de cuentas de la librería y podemos subir sus fondos para que puedan asistirlos y tener sus libros. Los requisitos famosos de la promesa de SPCC es tener una solicitud procesada por la ayuda financiera de Santa Barbara City College, tener una inscripción de 12 unidades o más, completar consejería cada semestre y estar en buen estado con su estatus académico. Ahora, en más detalle, con la promesa de SPCC, exigimos que los estudiantes participando hagan su solicitud de la beca de promesa de California para la universidad, también llamada como CCPG, o la FAFSA, solicitud gratis para ayuda federal, o también la California Dream Act Application, la solicitud para Dream Act de California, específicamente para becas estatales. La expectativa es que estudiantes apliquen cada semestre, a cada año académico. Cada octubre, primero de octubre, se abren las solicitudes de todas las formas de ayuda financiera. Y en California, la fecha de línea actual es el 2 de marzo de cada año. Pero para nosotros, cada medio semestre, tenemos la revisión de elegibilidad y vemos si estudiantes están aplicando para ayuda financiera para ponerlos en el siguiente semestre y participar continuamente. Recursos para ayuda financiera, siempre mandamos estudiantes, los referimos con ese departamento. Su enlace está en nuestra imagen ahorita, que es spcc.edu/financial aid. Y si cualquier pregunta tengan en el futuro,
exigimos que hablen con ese departamento inclusivo. Tienen ellos en forma de alfabético. Cada estudiante tiene su propio consejero de ayuda financiera. Entonces, si necesitas ayuda a conectarse con ellos, nosotros te podemos ayudar con eso. La inscripción. Muy importante que estudiantes se comprometen a un horario de estudiante de tiempo completo. Viene siendo igual como 12 unidades cada semestre o más. No hay máximo en cuántas unidades puedes tener. A lo menos la institución dice que 18 puede ser el máximo y pueden agarrar permiso del Departamento de Admissions and Records para tener más de 18 unidades. Pero lo mínimo para la promesa es 12. Sus opciones, hay dos, es tener either tiempo completo de 12 unidades o más, o puede solicitar una carga unitaria reducida con DSPS, con el Departamento de Servicios para Estudiantes con Disabilidades. Entonces, tenemos también recursos como EOPS, que es otro programa para estudiantes, y los dos tienen más servicios que pueden ayudar a los estudiantes directamente, por ejemplo, con otras becas para comida y otros servicios personales que no está cubierto por la promesa. Y como viene siendo que la promesa solamente es por 2 años, DSPS y OPS les puede ayudar un poco más y puede darles más apoyo después de que nosotros terminamos dándoles sus servicios. La consejería es la expectativa que estudiantes participen en un mínimo de una sesión de consejería académica cada semestre. También, entonces, eso es lo obligatorio, una consejería académica. Pero también tienen la opción de tener consejería de carrera. Hay consejeros de carrera en el centro de carreras aquí en la universidad comunitaria. Y también está el centro de transferencia donde estudiantes pueden conseguir opciones de dónde quieren ir después de terminar sus años aquí en Santa Barbara City College. Viene siendo si quieren ir, por ejemplo, a University of California, la Universidad de California aquí en Santa Bárbara, otros lugares privados o California State University, o también tenemos los estudiantes que pueden ir fuera del estado. Pero con esos centros de consejería académica y centros de transferencia o tal vez EOPS pueden ayudarles un poco más a los estudiantes a hacer sus metas de educación, pero también a saber cómo llegar a sus metas. Y también exigimos que a los estudiantes mantengan un buen rendimiento académico en Santa Barbara City College. Y los recursos que tenemos con este requisito es que revisen la póliza académico. Entonces, en la póliza explican que los estudiantes tienen que tener calificaciones de 2.0 y más para mantener su estatus como estudiante en el colegio. Y también tenemos el Centro de Recursos de Aprendizaje. Cuando estudiantes sienten que a lo mejor en el medio del semestre no están teniendo mucho éxito en sus clases, hay tutoría que es gratis para estudiantes en el Centro de Recursos y Aprendizaje. Bueno, gracias por estar con nosotros. Queremos conectarnos con ustedes. Tenemos aquí escrito nuestro correo electrónico, nuestra página de internet, y también tenemos la opción de llamarnos con el número de 805-730-4416. También tengo una línea directa que me pueden llamar a la oficina. Es parecido a este número, es 805-730-4406. Nuestras horas usualmente son lunes a viernes, en las horas que corresponden. Y también ahorita mismo, en este otoño de 2021, tenemos la oportunidad de estudiantes de venir a visitarnos lunes, miércoles y jueves.
y podemos contactarnos con ustedes vía internet los martes y los viernes. Y más información existe en nuestra página spccpromise.org. También tienen la oportunidad de seguirnos y darles un like en Instagram con el nombre de SBCC Promise. Ahora quiero terminar esta presentación y compartir con ustedes si tienen preguntas y podemos responder.